Ayer, bueno, ya hace unos días vienen en crecimiento los contagios en la provincia, pero fundamentalmente en los principales centros urbanos de nuestra provincia, y en ese sentido el gobernador decidió avanzar con una nueva herramienta para que el gobierno y también la ciudadanía incorpore como mecanismo de cuidado. Una herramienta que es tecnológica, que tiene los datos personales otorgados por cada uno de los ciudadanos, pero además que viene trabajando hace rato, pero que unifica lo que tiene que ver con la información de los permisos de circulación, que unifica los testeos rápidos que se hacen los ciudadanos y ciudadanas para resguardarse, también informa las vacunas que tiene, si ya tiene o no tiene vacunas. Entonces, esta nueva herramienta va a permitir unificar toda la información que tiene la provincia sobre COVID y además ayudar para que el control del permiso de circulación se dé en conjunto con las personas que tienen el PCR al día, que no tienen positividad, pero además con el resguardo de que el permiso de circulación se hacen con el autotest. Al denegárselo a dicho autotest, obviamente no se les da este pasaporte COVID, que es el nuevo permiso de circulación que se tiene en la provincia. Uh-huh. Esto también se le va a dar como herramienta a los grandes comercios, que es uno de los lugares que nos preocupa la circulación del virus. Los grandes centros comerciales hoy por hoy tienen mecanismos de control que pueden ser, con una colaboración de este pasaporte, fortalecer los mecanismos de cuidado dentro de estos lugares que son cerrados, que circulan muchas personas y por ahí es más difícil el control de la situación de la persona dentro de estos lugares. Las herramientas que hoy provee el Estado son en realidad, como decía, hubo un par de anuncios ayer. El otro anuncio fue la disminución de las personas para conformar los clústeres. La subsecretaría viene trabajando en un trabajo de clúster que tiene que ver con concientización sobre comercios y sobre los ciudadanos, en donde los barrios han tenido un crecimiento de contagios. Esos clústeres hasta la semana pasada eran 17 y se conformaban de 6 personas en un rango de 200 metros. Nosotros, por decisión del gobernador, hemos disminuido esos rangos de personas de 4 personas en un rango de 200 metros. Eso nos permite trabajar en la prevención antes de que crezca la cantidad de contagios en un barrio o en un sector particular de la ciudad. No solo la colaboración, como decías recién, con la responsabilidad ciudadana de movimientos sociales, foros vecinales, foros de seguridad, acompañados por la fuerza de seguridad para la disminución de la circulación por la noche. Esto va a permitir con muchísima responsabilidad de los ciudadanos y obviamente con todo el trabajo del gobierno provincial para evitar el crecimiento de los contagios, pasar esta pandemia lo antes posible. Esto con el mecanismo rápido que está insistiendo el gobernador con el gobierno nacional para conseguir más vacunas, para conseguirlas más rápido, para poder fortalecer el esquema de vacunación en nuestra provincia, creemos que son las herramientas que nos van a dar el camino a ese puente que nos proponía el gobernador hace 3 semanas para poder superar esta etapa de pandemia. Este pasaporte COVID es una herramienta para evitar o intentar evitar las restricciones comerciales. Esta es una herramienta que los comercios pueden utilizar justamente para que sus clientes no se contagien. Entonces, claro, la idea es evitar las restricciones, pero también, como bien decís, si el gobierno entiende que con estas herramientas y con las que se están llevando adelante en la provincia no se están pudiendo controlar los casos, obviamente va a ser necesario empezar a realizar otras acciones que implican restricciones no solo al comercio, sino a otras actividades que han sido liberadas en cuanto a las recomendaciones que han hecho los equipos técnicos.